Amigos de la nominación, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal de Cincilla Cots Nominor On. Y seguimos aquí revisando lo que ocurre en Yamir, China. El servidor donde nosotros estamos es en WeChat versión Android. También hay un Yamir para la gente que juega por WeChat versión iOS. Hay un Yamir para la gente que juega en el sistema de mensajería QQ versión Android. Y también hay un Yamir para el sistema de mensajería de QQ versión iOS. Los cuatro campeones de estas cuatro regiones se enfrentan en lo que nosotros conocemos como Intercontinental. Y ahí el duelo entre estos cuatro campeones define quién es el ganador final de Yamir del mes. Vamos a ver acá. Estamos haciendo un registro sobre las unidades nuevas que tenemos en Alon. Rubio, Eris, el Cid de Capricornio, ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo va el uso de unidades. ¿Esto es un reflejo de duelo galáctico? No, para nada. No es un reflejo de duelo galáctico. Hay unidades que se ocupan muy bien en duelo galáctico y no se ocupan en Yamir. Pero también es una buena forma de pensar qué opinan las ballenas de China respecto a esas unidades nuevas. Tenemos a aquí, bueno, este man ganó 3-1, juega con juego con brillo, aquí también versus brillo. Aquí jugó con equipo, un equipo más o menos de un equipo de sangrado, mira qué curioso, frente a un equipo más de aguante. Aquí tenemos que jugó con el Cid y Poseidón, mira Poseidón, y aquí sí ganó. Vamos a ver esta pelea. Poseidón es un equipo bastante agresivo, muchachos. Fíjense, el jugador de abajo tiene a Atena, tiene a Poseidón, tiene al Cid, a Hashun, al Toro y al Burro. Un equipo full daño. Más encima, con Atena, que te bufea 50 puntos de velocidad. Ahí viene Artemisa. Bufea, abre su campo. Le cae una flechita del Burro. Viene Sagasapuri. Abre campo, le llega un flechazo también. Viene el Toro, explota, le empieza a tirar, empieza a repartir por todos lados. Le pega a Alon, lo mató a Alon, lo mandó directo a Saturno. Luego viene Canon de Géminis, ataca a el Cid para quitarle su escudo y poder eliminarlo lo antes posible. ¿Y será que el Cid se va? Sí, se va. Se va nuestro amigo el Cid. Viene, se activa el árbol de resurrección y abre su campo. Le quita una vida entera a Canon de Géminis. Así que bueno, ahí se activó el árbol y pudo cumplir un objetivo, que es quitarle una vida a Canon. Se muere el Toro también y le saca el alma al Shura Divino. Viene, todavía no ha hecho nada Poseidón. Todavía no, ahí está Poseidón y congela a Canon de Géminis. Y el Toro ahí tira flechazo, mata al Shura el Burro de un flechazo. Esta es una pelea muy, muy bizarra, la verdad. Descongela, le quita Rosén el tiempo a Poseidón para que quede descongelado Canon de Géminis. Viene Canon, ahí ataca, se murió Poseidón. Viene Canon, intenta matar a nuestro amigo Burro. Tal vez debió haber escondido a Poseidón para que no le retrocedieran el tiempo y así el amigo Burro no se muriera. ¿Cómo ganó la pelea este man? Tal vez por los pisotones del Toro solamente. Ahí esconde al Burro. Viene el pisotón del Toro. Ahí está. Y luego viene ya el flechazo. Ahí viene el flechazo con todo el poder, con todo el amor. El flechazo de Sagitario. ¡Pum! Adiós, Canon. Y luego todas las flechas se reparten entre todos lados. Ahí está. Se muere todo el mundo. Un flechazo lleno de amor. Lleno de amor. 958.000 hizo el Gestalt de Sagitario, mientras que el Toro hizo 1.144.000. Wow, bueno. Estuvo muy, muy bien ahí nuestro amigo Gestalt. Vamos a ver otra pelea. El Cid, bueno, lo tarjetean mucho. Saben que es un peligro, así que tienen que ir por él inmediatamente. Poseidón, bueno, Poseidón hizo, él fue la pura fachada solamente.
En realidad no. Trató de hacer algo, pero falló. Luego tenemos aquí este man que ganó 3 a 1. Un equipo primero con Chionsaburi, con Manigoldo, Thanatos, etc. Y aquí un equipo con Ofiuco, Partita, bla, bla, bla. No, no hay mucho. Mira, aquí hay un equipo con Ice Boys, con Defteros. Quiero ver cómo funciona. ¿Cómo funciona esto? Porque me llama la atención. Defteros con los Ice Boys. ¿Será para acelerar al Camus? ¿Al Camus Sapuri? Bueno, el man perdió la pelea. Más encima hay una Pandora ahí, así que. Y hay un Luce de Balrog, así que tampoco sé qué mucho se podría hacer ahí. Pero el Defteros, ¿a quién acelera? ¿Qué hace ese Defteros? Vamos a ver. Acelera a. Acelera al Manigoldo. Para abrir el campo inmediatamente. Ok. El gran problema de este jugador es que tiene al Lune de Balrog ahí, que va a descongelar todo. Y me quedé pegado. F. Podía escuchar cómo las turbinas de mi computador sonaban como si estuvieran a punto de despegar, como si me estuviera yendo de un vuelo, un Concorde de Santiago, Hawái. Así que bueno, no vamos a volver a esa pelea porque está totalmente maldita. Vamos por otra pelea. Pero el man jugó 3 veces con este equipo. Las 3 veces perdió. No se ocupó a el Cid acá tampoco. Pero sí, este man ocupó a Mew de Papillon. Para los, bueno, para los Ice Boys. Pobrecito, los Ice Boys tienen tanto counter. Ok, aquí este man perdió. El de acá, el de la derecha, ganó 3 a 1. Jugó con el Cid, falló el de la izquierda. Y acá, este sí jugó con el Cid. A ver, vamos a ver esta pelea. Espero que no pase nada malo. Entonces el equipo es Ofiuco, el Cid, Hashun, Partita, Afrodita y Kayn. Frente al equipo de abajo que es Ofiuco, Xion Zaburi, Thanatos, Manigoldo, Ice Boys de nuevo, Camus de Acuario, Camus Divino. Si los Ice Boys me persiguen, weón. Bueno, tira primero básico el Cid de Capricornio. El Cid de Capricornio y le quita, el Hashun le quita los piecitos congelados a Ofiuco. Hasta ahora las cosas se mueven relativamente bien. Viene Martita y viene ahora Afrodita, ataca. No le llega ninguna flor a el huevo, lo cual, bueno, eso es bueno. Así no hay un reflejo de daño. De hecho, creo que no hay ningún reflejo de daño. Viene tanto, se explota. Explotaciona. Viene Camus, tira la cosa esta. No congela a nadie. Por suerte, no congela a nadie. Bueno, no hay ningún copo de nieve tampoco. Y eso debe ser gracias a Hashun. Que va eliminando una capa de un efecto negativo. Ahora viene el Cid, tira los sablazos, los tajos. Se muere el Camus, se muere el toro, se muere todo. Le saca el alma al espíritu del Cid. Ahí están los tajos interdimensionales. Los tajos interestelares. Viene Manigoldo, tira el Ponzonja. Uy, ahí le pegaron. Revive Partita y el Cid creo que se va a morir. ¿Se murió? Bueno, ahora se muere. Pero se activa el árbol de resurrección y ahora sí se muere. Luego del árbol de resurrección que lo salvó, pero me quedaba el golpe de Manigordo. Protegen a Thanatos y. ¿Cómo salió de esta este jugador? Se muere de nuevo el Cid. El Cid está muy tarjeteado, muchachos. El Cid está muy, muy tarjeteado. Viene Thanatos, explota, explotaciona de nuevo. Ahí viene Manigoldo, tira su poder, ¡pum! Viene Manigoldo, vuelve a atacar a Afrodita con sus flores y ahí, bueno, se lleva todo, queda solamente Thanatos ahí presente, que más encima tiene la chupación puesta. Así que dudo mucho que. Bueno, le va a tirar Zarabadá a Kayn, quiere eliminarlo. No, a Partita. Bueno, se redirige a Partita. Seguramente la intención fue pegarle a Kayn. Ofiuco ahí cura. No se cura Partita porque, por estar en el cubo.
explota Thanatos, creo que Partita va a morir aquí. Revive por producto del duelo. Vuelve a revivir. Revivió dos veces ya. Revivió dos veces Partita, bueno, muy bien. Y aquí Gatti, ¿cuánto daño hizo el Cid? Ah, bueno, se ve la otra alineación. Pero bueno, ahí el Cid pegó fuerte. De hecho, se llevó al toro, se llevó al Camus de Acuario. Buena pelea. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Esto ya lo vimos. Esto de acá no lo hemos visto. Y bueno, luego juega con un equipo más convencional y termina ganando. No pasa nada acá. Y aquí, bueno, vamos a ver. Equipo Brillo con The Toll frente a un equipo con Pandora Comandante, el del Tenedor. Aquí este man juega con el Cid, con Sabor y Kido, y no le funciona. Y con Lune de Barro y con todo, pero acá sí juega Ofiuco, el Cid, Partita. Para que vean cómo están equipados los Cid de Capricornio. Todos están equipados igual, muchachos. Fue lo que les mostré en mi video análisis de la unidad. Piedra Fuerza, Espíritu Cristal de Fuego o Fuego de Cristal. El Árbol de Resurrección y el Copihue, el otro jugador, algo más o menos parecido. Bueno, aquí le puso, ¿cómo se llama? Luna Nueva. Y bueno, ahí se nota que no tenía más 16.000 y este de acá tenía más 19.000. Había 3.000 puntos de diferencia, cabrón. No importa que fueras más rápido, pero había mucha, mucha diferencia de ataque. Y en las peleas anteriores, los Cid de Capricornio, por ejemplo este de acá, ramas, cristal de fuego, árbol, lichi, helado. Y aquí ocupaba, no ocupaba acá, la peleita, esto ya lo, sí, ya lo mostré. Aquí abajito, aquí, bueno, aquí no ocupó a el Cid y esta persona de acá. Lo mismo, cristal de fuego, piedra fuerza, árbol de resurrección. Y fíjense acá, le pone conocimiento para ganar un poquito de resistencia de estado. Tiene 111.36% resistencia de estado. Así que bueno, para que vean que el señor Nomidor no está loco cuando les digo que el Cid de Capricornio se arma de esa manera. Y la última pelea, tenemos un Alon, mira, un Alon. Finalmente, un Alon frente a un Radamantis. Un Alon rubio. Eris desapareció de Ymir, muchachos, ¿ah? Desapareció, pero completamente. Ahí está Alon, está renacido. Entonces es Sasha, exclamación de Atena, Kashun, Alon, Doko y Canon de. Un Canon de Géminis que está. ¡Está último! ¿Por qué está último? ¿Qué clase de hechicería es esto? ¿Por qué Canon de Géminis está último? Hay que revisar eso. Vamos ahí. Viene Artemisa. Doble turno Alon. Despierta y ahora va a tener tres acciones. Podría pegar básico ahora. Ahí está. Tiene doble acción y ahora tira un espadazo. Le pega a otra unidad, a Radamantis. Se murió. F. Y ahora pega otro espadazo. ¿Cómo está armado ese? Le pega a Hashun. Lo manda a la estratosfera, maldita sea. Y ahora se muere también Hashun. Bueno, está el Caín, está ahí presente. Y ese Canon tira solamente básico. Bueno, no podía tirar más porque Artemisa le anuló las energías. El toro le saca el alma a Sasha. Pero está ahí, Papu Alon. Bueno, Radamantis ahí pegando tres acciones. Que se echó a la pobre Sasha. Pero no importa, está la exclamación de Atena ahí. Mude Aries pone escuditos. Recuerden que Alon ahora con el 60% de su vida se esconde, así que intercambia vida y ahora viene un espadazo a alguien fuera del golpe, a Hashun. Adiós Hashun, y ahora otra vez otro espadazo para ahora a una unidad de las que están con la marca del vínculo, a Radamantis. Adiós. Ah, bueno, se salvó Radamantis, se activó su,
su antimuerte. Pero es muy bueno. Es muy buen daño, el daño de. Claro, se fue Artemisa. Pero Hashul le puede dar doble turno y con eso no pasa nada. Ahora se va Radamantis. Oye, me gustó mucho este equipo. En serio, me gustó bastante. Me gustó muchísimo. Canon de Géminis último. Y adelante está todo lo demás. Le sacan el alma al espíritu de Canon. El Suikyo trata de ocupar sus últimos vestigios de poder. No pasa nada. Despierta a Alon. Entonces ahora ya Alon puede. Oh, ¿va a retroceder el tiempo a Alon? Sí, retroceder. ¡Ay, oh, qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Pero bueno, le retrocede el tiempo, pero parte con la barra a la mitad. Así que no se demora nada en volver a despertar. Pero el problema es que pierde todos los buffos de daño. Yo creo que ese es el gran problema de retrocederle el tiempo. Pero bueno, ahí ya se soluciona la pelea. Necesitamos ver, muchachos, cómo está armado ese Alon que pega como padrastro borracho en día de aguinaldo de septiembre. En día de aguinaldo de fiestas patrias. De verdad, necesitamos ver esto, muchachos. ¿Cómo está armado este Alon? Está con coronelada, con canto de dragón. No es un Alon fuera de lo normal. ¿Cuánta perforación tiene? Tiene 1319. Entonces los buffos de incremento de daño se notan mucho, amigos. ¡Wow! ¡Qué genial! En serio, qué genial. Me llevé una gran sorpresa. Y este canon de Géminis. Estoy un canon de Géminis con este Cosmo y con Inframundo. ¡Wow! Un canon extremadamente lento. Extremadamente lento. Interesante, ¿no? Interesante. Pero lo más interesante fue que el Alon pegaba como padrastro borracho. Y acá hoy hay un Hades también. A ver, vamos a. El otro jugador repitió la misma alineación. Aquí no hay el Cid, pero bueno. Vamos a ver aquí porque también quiero ver a Hades. Y ustedes también querrán ver a Hades en acción, ¿no? Wow, terminamos sacando oro en esta ronda de Ymir. Ok. Viene el toro, le pega. No le hace mucho daño a la Atena. Al final pareciera que es mejor hacer una Atena débil para que el toro la termine matando y así pueda Atena volver a abrir su campo y dar los buffos de velocidad y todo. Bueno, abrió el Eclipse Hades y el contrato se fue para Hashun. Deja marcado a Radamantis. Explota Thanatos. Viene Suikyo. Tenía su doble acción, pero ya la perdió por las patitas congeladas. Ah, no. No, Hashul le borró el debuffo. Se muere Shion Sapori, se convierte en fantasmita. Bueno, ahora sí se convierte en espíritu. Pero más acciones tiene que gastar el ¿cómo se llama? El Shion Sapori para matarlo. Le sacan el alma a Artemisa. El otro toro también le saca el alma a Thanatos. Explota, va a explotar Thanatos y se puede morir esa Artemisa. De hecho, se puede morir mucho. Va a explotar ahora el Camus Divino. Uy, estuvo a punto de morir la Artemisa. El Thanatos no pudo despertar. Ejecutan a Suikyo. Viene Hades. Despierta el eclipse. Great esto eclipse. Se muere Artemisa. Ahora viene el toro que debería explotar. Exactamente. Le va a quitar todos los debuffos.
Todavía está ese huevo ahí, muchachos, ¿eh? Cuidado, se murió Artemisa. Y terminaron matando al pobre Hashum por el contrato de Hades. Bueno, se murió Hades también. Y le termina sacando el alma al Radamanti sangre divina. Y ahora Camus va a explotar. ¡Pum! Bueno, no explotó mucho. Entonces este jugador va a ganar a punta de puros pisotones del toro. Sería muy chistoso. Y va a ejecutar al toro, exactamente. Sería muy chistoso si gana punta de pisotones solamente. A ver, pisotón, no se activa la chupación. Viene Radamantis, ataca. No pasa nada. Viene Camus. No se activa la chupación de Caín. Y eso le sirve para poder. ¡Wow! Otra vez explosión de galaxias. Si se muere ese Camus, se acaba la pelea. Si se muere ese Camus, se acaba la pelea. Bueno, viene la ejecución de Aurora. No se activa de nuevo la chupación. Y ahora Athena se muere. Y el pisotón y todo. Y al borde, al filo de la navaja. No van a negar que las peleas con Hades son divertidas, muchachos, ¿no? Son muy divertidas. Bueno, terminamos de ver peleas. Vinimos buscando el Cid. Vimos a un Alon bien mamado. Vimos a un Canon de Géminis ultra lento. Vimos un montón de cosas raras, muchachos. Espero que hayan disfrutado el video. Cuídense mucho. Deja like, suscríbete al canal. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Chaito.